Hello, good evening, everybody. Good evening, teacher. Hey, good evening, teacher. How are you? How's everything? Fine. Fine? Are you on your way home, William? No, voy manejando, teacher. Yeah, I mean, on your way home. Ambos, William. You're driving, right? Yeah, because I see William, Jose William, too, that is driving, right? So both of you are driving. Okay, cool. Drive carefully, you know, like the street is dangerous sometimes, right? Si hay tráfico, tengan mucho cuidado, right? Manejen con cuidado. That's the one, right? Yeah, I mean, what about the other ones? Michelle. Are you home already? Nah, she's on the car yet. También va manejando. Voy en camino. All right. Nice. So let's see how many are we connected right now. We just got 11 people. All right. Cool. So officially, good evening to everybody. Tonight we're going to continue with the series of topics that we have been discussing during this week, and. We're going to start with a very kind of interesting topic again, but now it's not mostly with questions and answers like we are accustomed to practice, you know, since we have been practicing information questions with what time and all those things, we are not put this into practice, and we're going to use now some prepositions, all right? So el tema de ahora va a ser un tanto interesante porque vamos a tener el uso de tres preposiciones un tanto interesantes, right? En las cuales pues, nos vamos a basar para saber cómo usarlas, okay? Dentro de una oración, okay? O en qué momento las podemos utilizar. So this is really important at the moment of, you know, practicing or even asking questions and all those things. So we're going to do that, you know, as soon as possible. Just give me 1 second, people. I'm going to put this. Give me 1 second. Good evening, sir. Hey, good evening, mister. How are you? I'm just loading the attendance list so we can start with these things. Give me 1 second. Just loading the attendance list so we can start. No, Rosa, not yet. Todavía no he pasado lista. Me está cargando ahorita. Just give me 1 second. Okay, cool. Yeah, I mean, it is loading and I don't know why it is taking so long. All right, buddy. Yeah, I got it here already. Okay, cool. Let's start. Abel Ernesto. Abel Ernesto. Brian, no está. Brian Alan. Present. Okay, very good. Thank you. David Ernesto. Present. Okay, perfect. Okay, give me 1 second. Let's continue. Stephanie Michelle. Present. Okay, good. It is Janet. Is it here? No. Okay. No. Let's move. Jesus Alfaro. No here. Jose Edgar. Present. Okay. Good. Let's move. Jose William. I am here, teacher. Okay. Good. Let's continue. Julio Alberto. Present, teacher. Julio Cesar. Okay. No here. Let's move. Karen Beatriz. Present. Okay. Excellent. Luis Gerardo. Present. Okay, nice. Nancy Patricia.
Is it Nancy? Okay, she's not here. Okay, René Antonio. Is it René? No, mira, René. Okay, Ricardo Antonio. Ricardo Antonio. Okay, no here. Rosa Odelia. Presente. Okay. Nice. Rosa Claribel. Presente. Okay, good. Let me see, where is it? I am, we got it there. Wendy Areli. She's not here yet. Okay. Wendy Jamilet. Presente. Okay, good. William Ernesto. Okay. Presente. All right, good. Erika Elizabeth. Presente. Good. And the last one, Wilfredo Arevalo. Present, teacher. Okay. Okay, good. So after the attendance list, let's do a short present, feedback. Teacher. Ah, Abel. Okay, welcome, Abel. Give me one second. No, dije, Abel no se va a conectar. Anda de Zumba ahorita. No, no, no. Venía manejando del trabajo, teacher. Ah, okay. Ay, ya, ya llega tarde también del trabajo. Sí. I guess you finish working at 7. Okay. Supongo termina de trabajar a las 7, ¿no? Sí, a las 4:40 casi, pero vivo en Chalchuapa, Santa Ana. ¿Y si trabajo es en San Salvador? Le tocó un viaje largo, entonces. Yeah, I mean, that's why. Besides that, el tráfico, right? Aparte de eso. Yeah. Sí, yeah, me imagino. Y yo quejándome con un tráfico de 5 minutos. Llegué like, ah, no se apuran. En 5 minutes, man. En 5 minutos me cruzo toda la gran ciudad de Usulután. It's small, man. In comparison to the traffic in San Salvador and all those things. En Santa Tecla. Ah. No, cuando voy allá, sufro. But anyways, good. Let's continue. Let's start making a short feedback from the things that we were discussing yesterday, okay? Vamos a comenzar con un pequeño repaso de las cosas más importantes que estuvimos practicando la clase pasada, right? What was the main topic that we were discussing last class? Can somebody tell me what was the topic that we were discussing last class? Question, using what time? Ah, okay, good. We were practicing simple present, basically using what time, right? What time. What does what time mean? ¿Qué significa what time? ¿Qué hora? ¿A qué hora? Okay, ¿a qué good. Horas? ¿A qué horas? All right, generally we ask with what time, asking for a very specific time in which we do an activity or somebody else do an activity, right? So, recordemos, tenemos dos modelos de pregunta, por así decirlo, right? First person, okay, cuando usamos you y respondemos con I, right? Cuando usamos plurales, cuando usamos we, you, and they, okay? O cuando usamos las terceras personas, right? Que en este caso, el auxiliar cambia, okay? Wilfredo, ¿cuál es el auxiliar que usamos para preguntas? En este caso, usando what time, ¿cuál es el verbo auxiliar que usamos? Does. Does en tercera persona, very good. Y cuando lo usamos en primera persona y en plurales, ¿cómo es? Do. Do. Okay, very good. There you go. Pretty cool. So we are not that bad at that. Okay, perfect. All right. I don't remember if yesterday we finished the part in which we got the structure using what time in here in the book. Give me one second. All right. Just give me one second. I'm going to play something on the screen. Check this out. This was part of the topic that we were discussing last class, okay? In which in here you got one time, all right? One time. And in here you got the answer, okay? It says, for example, para una general time, listen, listen.
cuando preguntamos la hora, pero no la hora de una actividad, sino la hora en general, ¿ok? Generalmente, cuando preguntamos la hora, le queremos saber, allí no usamos do ni usamos does. Usamos el verbo to be, ¿ok? Usamos el verbo to be. Yo sé que la gran mayoría de ustedes ha escuchado la famosa pregunta de what time is it? La que tenemos ahí en el manual al principio. Si ven acá, no llevamos el verbo, el auxiliar do ni does en tercera persona. ¿Por qué? Ah, porque acá, miren, llevamos el verbo to be. ¿En qué forma? En is. ¿Ok? Y generalmente usamos esta pregunta para referirnos a una hora específica. Cuando preguntamos sobre una hora específica, cuando no sabemos qué hora es, ¿ok? Y le preguntamos a alguien más. Por lo general, siempre, listen, siempre el pronombre que vamos a utilizar con una hora en general cuando preguntemos va a ser it. Este que está acá, it. It es la representación cuando nosotros hablamos o mencionamos una hora específica. Por ejemplo, si yo le digo a David, hey David, what time is it? David me va a decir, ah, it's 8:12. Son las 8:12. It's 8:12. Si ven acá, lo colocamos de esta manera. It's. ¿Qué es este it's que está acá? Si lo pueden observar. Check this out. Esta es la combinación de estas dos. Miren, de it is. Right? Es la combinación de esas dos. ¿Ok? It's. Or it is. ¿Ok? So this is the way how we ask, all right, the general time. Entonces, es la forma como preguntamos la hora de manera general, right? Cuando queremos investigar qué horas son. Pero recuerden, esto solo es cuando preguntamos de manera general, no cuando preguntamos, ok, en el horario o la hora en la que usted hace una actividad, ok? Ahí ya es otra estructura, la estructura que hemos estado practicando. La estructura que ven en las otras preguntas. ¿Ok? For example, the second question, check that out. David, help me a reading, please. Over here. What time does the meeting start? Okay, what time does the meeting start? Check this out. Como es una pregunta en tercera persona, ok, o por así decirlo, en singular, ok, por eso colocamos, ok, starts con S acá, que es el verbo, all right, por eso el verbo lleva S, y pues se preguntarán ustedes, ah, pero ¿por qué lleva it al inicio de esa respuesta? Ok, lleva it porque no nos estamos refiriendo acá en la pregunta, no nos estamos refiriendo a ninguna persona, sino a qué, the meeting, una reunión, y recordemos que una reunión no hace representación de he, ni she, right? Sino que de it, algo que no tiene vida, right? Algo una cosa inanimada, ajá. Okay, exactly, okay. Exactly, right? Entonces, y recordemos, cuando ya mencionamos una hora de una actividad, ahí es donde vamos a usar at, ¿ok? Ahí es donde usamos at. All right, cool. Julio Alberto, read the third question over here, please. Julio, you got your microphone off. Tienes un micrófono apagado. Ok, léala y luego David me quiere preguntar algo, supongo. Hoy sí, ¿verdad? Ok, yeah, do it. Ok. What time do you arrive at work? Ok. What time do you arrive at work? ¿A qué horas llegas al trabajo? What time do you arrive at work? Okay, cool. So in this case, check this out. A cada una, nada más, básicamente una respuesta súper corta, okay? Por lo general, nosotros decimos, I arrive at work at, okay? Y acá ponemos la hora. ¿Por qué se preguntarán por qué lleva este about? About. At about 6:48 a.m. Esto significa que es un aproximado, que no es específicamente a esa hora que se llega, sino es como cuando nosotros decimos como a las 6:48,
¿Ok? Cuando agregamos about, es cuando no estamos completamente seguros de que esa es la hora en la que llegamos, sino más bien un aproximado. ¿Ok? So, in that case, we use that. All right? Good. Next question. Let me see if you can help me out. Julio César, help me out, please, with this one. What time do you employees leave? All right. What time do employees leave? Right? Okay, cool. ¿A qué hora los empleados se van? Right? Y acá, igual, tenemos una respuesta un tanto corta. Usually around 7 or 7:30. Igual acá es un aproximado. Usualmente como a las 7 o 7:30, right? Alrededor de las 7 o 7:30. Okay? Entonces acá es para dar, estas dos son para dar un aproximado de la hora en la que nosotros hacemos una actividad o alguien más hace una actividad, okay? It's just that. Este, en la segunda respuesta, que lo último, ¿qué significa? Este, dice, at, no, la segunda, at 11 o'clock, dice. This one, 11 o'clock. Ajá, es, ajá. A las 11, 11, ahí no la pusieron en números, sino en letras. Pero o'clock. O'clock significa en punto. En punto, ok. En punto. All right, that's the one. Okay, cool. All right, so we're not going to stop that much over here, right? No nos vamos a detener tanto acá, sino que quiero que pasemos directamente a esta parte acá. Que básicamente ayer nos hizo falta. Give me one second, I'm gonna erase this thing. I'm gonna put this over here. Over here. Dice, complete the questions using what time and do or does. Practice the conversation with a classmate. All right, check this out. Acá tenemos básicamente un prompt de una pregunta, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a completar la pregunta siguiendo la respuesta. Acá, si ven la respuesta, nos va a dar la clave de qué va en la pregunta. ¿Ok? ¿Cómo así? Por ejemplo, miren la número uno. Dice, there is a recruitment, okay, of new employees on Tuesday. ¿Ok? Hay un reclutamiento de nuevos empleados el martes. Dice, really? Dice esta persona. Like, ¿de veras? ¿Ok? Y luego dice, it starts. ¿Qué significa start? Para comenzar, es el verbo principal de esa pregunta. ¿Qué significa start? Iniciar. Iniciar, right? Cool. ¿Qué creen ustedes que está preguntando? ¿Qué según él está iniciando? ¿Qué va a iniciar? ¿A qué horas? All right, porque dice, it starts at 9 a.m. Entonces, ¿cómo voy a colocar acá para completar la pregunta? A ver, ayúdenme. What time? Okay, give me one second. One second. All right. What time? Ajá. Nos falta algo más ahí. Is. ¿Por qué is? La respuesta no llevó is, por lo tanto en la pregunta no puede ir. It sería. Ya lo tenemos ahí. Start. ¿Cuál? Start. Recuerden que siempre después de la WH word va a ir do or does. Todo el tiempo. Yep. ¿Ok? All the time. Remember that. So, in this case, aquí ya tenemos la pregunta. What time does it start? Right? ¿A qué horas va a comenzar? Right? ¿A qué horas comienza? It starts at 9 a.m. You see? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tener que hacer en esto, ¿ok? Cool. Bien. Ahora, ¿qué quiero que hagan ustedes? Como esto básicamente es un feedback de lo que estuvimos viendo en la clase pasada, les voy a dejar esto por un par de minutos y quiero que me complementen las demás. Este inicio de cada pregunta, quiero que me lo hagan. Sería la número 2, number 3, and number 4, and number 5. 2, 3 y 4 y 5. Cool, let's do it. Cuando lo hayan terminado, me lo hacen saber, ¿ok? Let's do it individually.
Lean detenidamente la parte A, luego la parte B, que es la pregunta, y la parte A otra vez. Les va a dar más o menos la pauta de lo que van a escribir en la pregunta, así como acabamos de hacer la número uno. Right? Let's do it. Teacher, yo no llevo el libro. Hello. Number. Yo llevo el libro. Usted está, va manejando, ¿cierto? Sí. Ok, no problem, no se preocupe. All right, just let me know when you finish. Ya estuvo. All right, perfect. Vamos a esperar a los demás. There is two students over here now. Let me see. Hey, solo hay 16, faltan 4, 20, 22, 6 personas. Where is everybody? I'm going to send a text message to the group. Se emocionaron porque ahora es viernes, ¿verdad? Okay, let's continue. I guess you have already finished. ¿Alguien más terminó? Could you please raise your hand? You have already finished. Yeah, you did it? Okay, cool. Let's start then. Vamos a comenzar entonces. I guess you have already finished. Vamos a comenzar con la número dos. Dice, let's meet for the meeting on Wednesday, right? Right, reunámonos para la reunión. That's weird. El miércoles, dice. Great, dice la persona B. Y luego dice, you arrive. Y luego dice la respuesta, I arrive at 8:15 a.m. Ok, Rosa Odelia, ¿cómo va a ser acá? What do you have in here? What I do to you arrive? Like this? Yes. ¿Así, Rosa? Yes. Perfect. Yeah, this is the way. Muy bien. Esa es la respuesta. Ok. A esa parte. Ok, perfect. Thank you. Let's continue. Let's see. Jose Edgar, help me out with number three, please. Dice la número tres, let's see, dice, tomorrow I have to go to the photocopy center. Me too, it says. The photocopy center open. It opens at 6:50 a.m. ¿Cómo será? What time does it? All right. En este caso, José, si ve después de acá, dice, the photocopy center open. Okay.
Entonces, what time does está perfecto. Ok, ya el subject, ya no hay necesidad de colocar it porque tenemos acá the photocopy center. Ok, eso todo reduce a it. Entonces, quedaría nada más así. Ok. Yeah, porque es específico. Exacto, ahí ya estamos mencionando el lugar, el nombre del lugar, right? Ya no hay necesidad de colocar it. Very good. All right, thank you, mister. All right, number four. Let's see who can help me out with this. Karen. Help me out, Karen. All right, dice, Wendy, do you want to have dinner with me after workshop? Ah, Wendy, ¿quieres cenar conmigo después de la capacitación o taller? Yes, but... What time do restaurants close here? Okay, perfect, Karen. There you go. Thank you. Yes, but what time, okay, do restaurants close here? Okay, ya acá igual a la otra pregunta ya no hay necesidad de colocar it o cualquier otro, right? ¿Por qué? Porque tenemos la palabra restaurants over there. Ya, ese es el subject, ok. All right, let's move. Let me see who can help me out. Wendy, Jamilet. Hey, sería. What time do they open? Vamos a ver, dice, Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And what time do they open? They open around 7:30 or 8:05. Okay, very good. Perfect. Thank you, Wendy. Yeah, that's the way. Perfecto. Entonces, esta era la manera en cómo nosotros íbamos a resolver este tipo de interrogantes, right? This type of, yeah, I mean, ways and exercises. All right, cool. Let's continue. What am I gonna do now? Let's go to the presentation that you're gonna have for tonight. So just give me one second. I'm gonna place it in here. All right, let's put it this way. So this is the video conference number 14, okay? Now it's how to use prepositions of time. Esa va a ser el tema central el resto de la clase, right? Cómo usar preposiciones de tiempo, okay? Tiempo. Tenemos varias preposiciones de tiempo, right? Pero hay tres que sobresalen entre todas ellas, all right? Entonces, esas tres son básicamente las que vamos a, okay, ver un poco esta noche. Just give me one second and let's continue. The class agenda. We're going to have a review from the previous topic, cosa que hemos estado viendo ya, like, you know, como parte de, y vamos a ver algunas preguntitas adicionales, right? Then we have prepositions of time introduction. Vamos a ver las tres principales preposiciones de tiempo que tenemos. And then we're going to do some exercises. Así de simple. Luego vamos a pasar a hacer una serie de ejercicios. All right. Ahora bien, vamos a comenzar con los third person questions, right? Eso como parte del feedback de la clase que estuvimos haciendo ayer, ¿ok? Vamos a ver algunas preguntas, solo para que a ustedes, pues, igual les quede un poco más claro el uso de las terceras personas. Ok, Rosa Claribel, help me out reading this question, please. What time does the cook the breakfast? Okay, what time does she cook the breakfast, Gerardo?
She cooks the breakfast at 7 a.m. All right, she cooks the breakfast at 7 a.m., right? So, en este caso, si ven, el verbo principal de la oración o de la respuesta, como ustedes lo quieran ver, ya lleva la S, ¿ok? Why? Porque básicamente estamos hablando sobre una tercera persona, que en este caso es she, ¿ok? She, that's the way. Good. Let's do the second example. Okay, and for this one, I want Brian to help me out reading. What I does Roberto play the guitar? All right, the guitar. Okay, very good. What time does Roberto play the guitar? ¿A qué hora Roberto toca la guitarra, right? Let me see. Let's read the answer, William Ernesto. Yeah, he plays. Lo que pasa es que me voy ahorita, ya prendo la cámara, Teacher, como acabo de bajar. Está preguntando sobre la pregunta, he plays. The guitar. Yeah, the answer. Okay. Uh-huh. Read that. Yeah, yeah. Yeah, lea la respuesta y la tiene abajito ya. Yeah. Ah, esta, he play. Yes, yes. Es la respuesta a la pregunta. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sorry. Que no había entendido. Uh-huh. Okay. He plays the guitar at 5 o'clock. Ah, okay. Very good. Thank you. He plays the guitar at 5 o'clock, right? Él toca la guitarra a las 5 en punto. Right, this is the way. Eso es lo que quiere decir. So, let's continue with this one. Michelle. You're home, Michelle. Cool. Yeah. Sería, what time does the party start? Okay, very good. What time does the party start, right? ¿A qué horas comienza la fiesta? All right. The party, hoy viernes, a las 9. Okay, cool. The answer. Abel, read the answer. Abel. It starts at 8 p.m. Ah, okay, very good. It starts at 8 p.m. ¿Por qué tenemos it acá? Ah, porque estamos hablando de una fiesta, right? Algo inanimado, okay? Algo que no es, right? Una persona en sí, okay? Por eso usamos it, remember. Okay, good. Let's continue with this. David, do you have any question? Cuando ponemos, las, digamos un ejemplo, las 5 p.m., ¿podemos poner o'clock siempre o no? No, preferentemente no. No, okay. No, simplemente puede colocar p.m., es decir. P.m. o I.m. Okay, p.m. or I.m. Hasta ahí. Mm-hmm. No problem with that. Ahí lo único que está representando es AM y PM, right? Okay, cool. Just give me one second. Some of your classmates want to enter, but they don't have internet. Okay, bien. Ahora vamos a dejar un poco de lado eso y comencemos con las prepositions of time, right? Con preposiciones de tiempo, por así decirlo. All right? Good. Uses of preposition on. Vamos a ver, on es la primera preposición, ¿ok? Que vamos a estar discutiendo esta noche. Vamos a ver algunos ejemplos en qué situaciones nosotros la podemos usar, ¿ok? Cabe recalcar que on significa en, ¿right? En.
Right. Eso. O sobre. Ok. O sobre. Cuando me refiero a sobre es sobre alguna superficie, right? Por ejemplo, si yo digo on the table, en la mesa, right? Pero no nos vamos a enfocar en ese aspecto por ahora. All right, check this out. It says, we use the preposition on with, right? Usamos, Luis, you know, like preposition on, okay, con, en este caso, days, all right? Days. Check this out, people. Listen. Cuando vamos a mencionar un día en la cual nosotros hacemos una actividad, siempre, 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 pero siempre vamos a llevar la preposición on. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo, voy al doctor los lunes. I go to the doctor on Mondays. You see? En este caso, estamos hablando de días, ¿ok? Check this out. I go to the doctor on Monday. All right, you see? Entonces acá ya llevamos on. All right, recuerden, para mencionar un día específico, entonces usamos la preposición on. All right. Okay, give me one second. I'm just saving this. No, this is the one. Okay, bien. Entonces lo usamos para días de la semana, like on Monday, right? Para fechas especiales también, right? Special dates. Por ejemplo, podemos decir on my birthday, en mi cumpleaños, okay? On my birthday. Podemos mencionar también, right? On Christmas Day, right? En Navidad, okay? On Christmas Day, okay? There you go. Next one, check this out. Okay, we got some examples. All right, check this out. I work on Mondays. Trabajo los lunes, right? No hay necesidad en este caso de poner on the Mondays, así como algunos ponen, right? Algunos estudiantes cometemos ese pequeño mistake de que le ponemos the Mondays para decir los, según ellos, right? Lunes. Pero en este caso, solo con la preposición on, ahí está denotando esa frase, ¿ok? Los lunes, right? Cool. Let's work. All right, check this out. William. No, William, no ha llegado todavía a casa. Wilfredo. Ya estoy en casa, ya estoy en casa, Techo. Namin, el otro William, José William. Ya, yeah, usted ya me participó en una lectura, no problem. All right. Let's see, where is Wilfredo, read this one. Lea el segundo ejemplo. She sends reports on Friday. Okay, she sends reports on Friday, right? Envía reportes el viernes, okay? El viernes, you see? Entonces, en este caso acá, ya estamos hablando de un día específico, right? Cool, entonces allí usamos on, check that out. And remember. Next. Okay, for this one, I want to... Okay, let me see who has not participated on this. Erika, tell me a reading, Erika. I dance on my birthday. Let me see. I dance on my birthday, right? Okay, bailo en mi cumpleaños, right? So, en este caso, on, ya está haciendo la función ahí, right? Okay, cool. Let's continue. Julio Alberto, let's read. I eat turkey on Christmas Day. Ah, okay, good. I eat turkey on Christmas Day. All right, very good. So
So in this case it says, okay, como pavo, como, yeah, como pavo, right? En Navidad, on Christmas Day. Entonces, en estas situaciones es cuando usamos la preposición on. Okay, on. Cool. With this, ¿tenemos alguna pregunta hasta acá? Any question? All right. No. Okay, cool. All right, check this out. Day plus morning, afternoon, evening, and night. All right, so in this case, check that out. En este caso, lo que quiere decir este uso de la preposición on es cuando mencionamos un día y a la misma vez mencionamos parte de ese día, ya sea si es en la mañana, okay, si es en la tarde, si es en la noche. All right. Por lo general siempre lo usamos. Por ejemplo, si yo digo I take a shower on Saturday morning. On Saturday morning. Entonces acá estoy especificando el día y estoy especificando qué parte del día, ¿ok? Yo realizo esa actividad. Let's remember that. All right. Just remember. Or you can even say, check this out. I send the report, okay, let's say, on Friday afternoon. You see? Ah, envió el reporte el viernes por la tarde. So you see? Entonces, en este caso, la parte de afternoon nos indica que es parte de un día específico, okay, el cual tiene que ir anotado en la respuesta. All right, cool. Hasta acá, ¿vamos comprendiendo? Una pregunta, teacher. En el primer ejemplo, puso usted, she sends reports, estábamos hablando de reportes. En este caso, solo estamos hablando en singular, ¿verdad? Por eso, no puso el S. De uno solo, de un reporte ya. Nada más. Y la otra es en plural, reportes. Sí, ya. Yeah. Ok, pues no he dicho nada. Ok, you haven't said anything. Cool. Bien, entonces, vamos a volver atrás. Listen, vamos a ver, porque sí me interesa que vaya quedando esto claro. Y aparte de eso, me gustaría que hagamos algunos ejemplos. Listen up. Quiero que usando los días de la semana, ustedes me mencionen una actividad que generalmente ustedes hacen, ¿ok? Y menciónenme un día específico, utilizando la preposición on, ¿ok? Let's do it. Tiene que ser específico. Just thinking one, right? Piensen en uno. And then let me know. Let me know when you finish. Finish. Okay, perfect. Ah, Erica, you finished, right? Nice. Very good. Bien, entonces con los que ya terminaron vamos a comenzar. David, you were the first one. Usted fue el primero. Read your example, please. Sería I play VR on Saturday. Nah, okay, all right. There you go. Thank you, Erica. I go to the park on Sunday. Ah, okay, very good. Thank you, Erika. All right, ¿alguien más que ha terminado? Turn on the microphone and let me and read. Okay, read. I eat pupusa on weekend. Ah, okay, very good. Thank you.
Somebody else? ¿Alguien I más? Go to. Ajá, ok, José, do it. I play soccer on Sunday. I play soccer on Sunday. Very good. Thank you, Julio Cesar. Sorry, Julio. I go to short on the Wednesday. On Wednesday. On Wednesday. On okay. Wednesday. Si es una acción repetida que hace todos, listen up, si hace todos los miércoles, on Wednesday, a la palabra Wednesday le agrega una S para decir los miércoles. Los, okay? Los miércoles. Ah, ok. Esa simple S hace plural todo eso. Los miércoles. Ok. Okay. Los domingos. En every. Good. Thank you, Julio. Gerard Gerakampos. Sí, yo me he quedado. Okay, okay. Give me one second, Gerardo. Dígame, Michelle. Es que, ¿cómo se dice en las mañanas? Es que tengo, I have meeting on Friday, pero en las mañanas. Ay, lo acabamos de ver. Dejemos ese ejemplo para, la, para el otro. ¿Ok? Para el otro. Es que porque como dijo, una actividad que hacíamos todos los viernes, tengo eso. Póngalo de manera general, así como lo tiene. Luego vamos a hacer uno usando ya partes específicas dentro de un día. ¿Ok? Ok. All right. Thank you. Good. Jera, the free. I play soccer on Saturday. Saturdays. ¿Es sí. una acción repetida o solo una vez lo hace? ¿O lo ha hecho? No es repetida. ¿Es repetida? Sí. Entonces a la palabra Saturday, agrégale una S al final, ¿ok? Saturdays. Yes, on Saturdays. Para decir los sábados. Ok. There you go. Thank you, Gerardo. All right, Michelle. Now read yours. Lea la suya. I didn't listen to you that much. I have meeting on Friday. Okay, I have a meeting on Friday. Thank you. Good. Somebody else? ¿Alguien más que haya terminado? Me, teacher. Okay, read. I celebrate with my family on my birthday. All right. Sí, ya está usando on my birthday. No hay problema. Okay, perfect. Thank you, Karen. Who else has finished? ¿Quién más ha terminado? Yo ya finalicé. Okay, Julio, let's read. I buy supermarket on Saturday. Okay, I buy in the supermarket. In the supermarket on Saturday. On Saturdays. Okay, very good. Thank you, Julio Alberto. Somebody else? ¿Alguien más que haya terminado? Rosa Claribel, all right, let's read. I visit my family on Sunday. Okay, perfect, thank you. Perfect, somebody else, alguien más? Yo, teacher. All right, let's read. Ah, Rosa Delia, okay. I eat hamburger on Sundays. Okay, I eat hamburgers on Sundays, good. Hey, good for you, man. Yo estoy a dieta, I cannot eat. Good, Wilfredo. Let's read. I write on Thursday. Okay, okay. Read again, please. I drive on Thursday. Ah, okay. I drive on Tuesdays. Very good, mister. Thank you. Somebody else? ¿Alguien más? It has already finished. ¿Alguien más que ya terminó? All right, si no aparecen, vamos a preguntar a las que tienen la cámara apagada. Okay, let's see. Michelle has already participated. Karen, yeah, she participated. Erica, did you participate already? ¿Ya leyó su ejemplo? Yes, teacher.
¿Ya lo leyó? Sí, fue okay, la segunda. Perfecto. Ay, yo no me acordaba. Thank you. All right. Abel, how about you, Abel? Read your example, please. I play video games on weekend. Okay, on weekends, very good. So you're mentioning one specific, you know, like certain amount of time. Good. Somebody else? Wendy Yamilet, did you read yours? ¿Ya leyó la suya? No. All right, read it, please. I watch movies on Sundays. Okay, good. I watch movies on Sundays. Perfect. All right, somebody else? ¿Alguien más que nos falte? Brian Allen. I play soccer on Saturday afternoon. Ok, cool. En este caso ya está incluyendo usted parte de un día en específico. Ok, very good. Thank you, Brian. All right, perfect. Creo que ya todos participamos. Ok, let's move. All right, this is the one that we were reading, right? Uses a preposition on. Vamos a ver. Y estábamos en esta parte. Days plus morning, afternoon, evening, and night. ¿Qué quiere decir esto? Check this out. Cuando mencionamos un día en específico, right? Podemos decir on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Podemos inclusive después del día mencionar parte de ese día, okay? For example, podemos decir on Friday morning, el sábado por la mañana. On Friday afternoon, el viernes por la tarde, okay? On Saturday evening, for example, right? El sábado por la tarde noche, okay? Evening significa como tarde noche, okay? Cuando ya está comenzando a oscurecer, right? On Sunday night, el domingo por la noche, you see? Recordemos, ¿cuál es la diferencia entre evening y night? Cuando lo estamos usando a modo de saludo, let's remember that. Cuando lo usamos a modo de saludo, good evening es cuando ustedes llegan a un lugar, ¿ok? Por ejemplo, el momento de conectarse a la clase, ustedes no me van a decir good night, me van a decir good evening. Es otra forma de decir buenas noches, solo que esta se utiliza de entrada, ¿ok? Good evening. Good night es para despedirse, ¿ok? Cuando usted ya abandona un lugar o cuando usted ya se va a dormir, right? Entonces usamos good night. Esa es la diferencia entre ellas dos. No importa la hora que no importa la hora, no importa la hora. Si usted está llegando a un lugar, usted va a decir good evening, ¿okay? Okay. Y cuando abandone ese lugar, usted va a decir good night, ¿ok? Cool. Let's continue. Teacher, pero yes. La hora ya tarde, no de día. Porque de mañana. Claro, en noche. Ajá. Noche. Si tarde, es noche. De buenas noches, right? Ya. Yeah. Si está de tarde, entonces va a ser good afternoon, right? Okay. Let's remember that. Otra consulta. Yeah, en ese caso, no es válido también contestar, como por ejemplo, on Monday. Dice on Monday morning, pero se pudiera también contestar on Monday in the morning. El in the ya no es válido. Sí es válido, solo que aquí como que está de más, por así decirlo. Ah, ok. Pero ambos correctos. Sí, 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 ambos son correctos. No hay ningún problema. Usted puede ponerlo y no hay ningún problema. Yeah. Ah, ok. Thank you. Yeah, I mean, on Monday in the morning, Monday in the afternoon, right? You can put it that, right? No hay ningún problema, pero si lo puede omitir, it's even perfect. Para un poco más la fluidez, ¿ok? La fluidez. Un vaso, please. Ok, let's continue. Let's see, Abel, help me read in this example. I have a meeting on Tuesday morning. Tuesday morning. All right. Tuesday morning. Okay, thank you, Abel. I have a meeting on Tuesday morning, right? Tengo una reunión, okay, el martes por la mañana. You see?
Tuesday morning. That's martes por la mañana. Okay. David, let's read. Dates. On este caso, dates. Dates. On the. No sé cómo es el número. All right. On the 20th of June. 20th of June. Okay. Thank you. Right. ¿Qué quiere decir esto? The dates. Para fechas. Fechas. Dates means fechas. Okay. Usamos on. Listen. Cuando mencionamos una fecha específica dentro de un mes. All right. Mencionamos el mes y mencionamos la fecha dentro de ese mes. Entonces usamos on. No solamente vamos a mencionar el mes, sino que aparte del mes vamos a mencionar, okay, la fecha dentro de ese mes. Tal y como tenemos acá. Okay. On the 20th of June. La TH. Okay. Sorry. ¿Dijo algo, David? La TH es para las fechas. Donde yes, dice, la TH es para las la fechas. Ah, la TH, que está después del 20, es para la fecha. Okay. Es correcto. Yeah, es correcto, es para la fecha. Okay, let's continue. Okay, we got an example in here. Check that out. Karen, help me a reading, please. The meeting is on May 30th. 30th. All right, good. El pan, el pan. All right. Let's continue. Hey, Dave. Ah, ahí por donde estés, David. Sí, siempre. A la misma hora. Ella tiene hora ese pan. Hey, exactamente ahora a la misma hora pasa ese panadero. ¿Qué panadero más exacto? Se adelantó un 2 minutos. Me está avisando que pasa lista, bro. Ah, ya me está avisando de que ya lista, dos cabrón. Minutos para pasar lista, eso es, ya. Yeah. No, acá usted si espera el panadero a las 2 de la tarde, el siguiente día no viene. Y viene al tercer día y viene tipo 4. Así que si tiene fe de comer pan a esa hora, pierda, a lo mejor vaya a comprar al mercado. That's funny. That's funny. All right, let's continue. It says, right, the meeting is on May the 30th. Recordemos entonces, para mencionar una fecha específica dentro de un mes. Por ejemplo, cuando mencionamos la fecha de nuestro cumpleaños, usamos on, ¿ok? En este caso, my day, my birthday is like this. Yo puedo decir acá. My birthday is on June 18th. Right, you see? Ahí ya estoy hablando de que mi cumpleaños es junio 18. Okay? So, en ese caso usamos on. Siempre recuerden, fecha específica dentro de un mes. ¿Por qué? Si solo mencionamos el mes, ya no es on. Ya no vamos a poner on si solo mencionamos el mes. Más adelante vamos a ver esa preposición que se utiliza para mencionar solo el mes. Ok. Cool. Let's continue. Right. This is just to use the prepositions, right? The preposition on. Okay. In here we got another one, right? Acá pues tenemos otra parte. Check this out. On Saturday, for example. Esta parte es tomada del manual. On Saturday. Recordemos, on Saturday representa los días de la semana. Por lo tanto, usamos on para los días de la semana, right? Cool. On, para mencionar, on January 23rd, right? Esto nos quiere decir que usamos on para qué. Ah, usamos on para mencionar una fecha específica dentro de un mes. On January 23rd, right? Cool. On Monday, February the 5th. Ah, para mencionar una fecha específica. On Wednesday morning, para mencionar parte de un día de manera específica,
¿Ok? ¿Cómo así? Ah, ¿por qué de manera específica? Porque básicamente estamos mencionando el nombre del día. ¿Ok? Good. ¿Por qué hacemos esto bien específico? Porque si solo decimos morning, ya no usamos on, usamos in. In the morning, en la mañana. In the afternoon, en la tarde. In the evening, en la tarde-noche. Pero no podemos decir in the night. Eso que les quede claro siempre. Nunca es correcto decir in the night. ¿Okay? Es incorrecto decir eso. Hay otra preposición que se utiliza para night, que ya la vamos a ver más adelante. Pero de antemano les digo, no se puede usar la preposición in para mencionar la palabra night. ¿Ok? Cool. Let's continue. Dicho una consulta. Yeah, tell me. ¿Cuál es la diferencia en los números que usted ha puesto acá como el 23 y ha puesto la letra RD y February 5 TH? Ok, usted sabe cómo se llaman esos números cuando nosotros decimos primero, segundo, tercero. ¿Cómo se llaman esos números? Los números cordinales. Ordinales. Ordinales, sí. Ok, cool. Nosotros en español, por lo general, cuando mencionamos una fecha, nosotros decimos, por ejemplo, 11 de febrero, right? Estamos a 11 de febrero, right? Esa es para nosotros decir la fecha. En inglés no es así. En inglés se usa primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, y así sucesivamente, ¿ok? Para mencionar la fecha. Ok, entonces, check this out. Voy a pasarme acá una parte en blanco. Over here. Vaya. En inglés tenemos first, representa primero. Second, segundo. Third, tercero. Check this out. Four es cuatro. Ok, pero acá ese four le agregamos TH. Ahora ya no es cuatro, es cuarto. ¿Ok? Fifth, quinto. Sixth, sexto. Seventh, séptimo. Eighth, with TH, octavo. Ninth, noveno. And tenth, décimo, y así sucesivamente. Ok, ¿qué sucede acá? Check this out. Cuando mencionamos la fecha, generalmente lo que hacemos para no colocar first, okay, en letras, se coloca el número, ¿cierto? Colocamos el número, acá el número 2, acá el número 3, ok, y así sucesivamente. Y acá el número 4. Ok, cool. ¿Qué hacemos entonces cuando mencionamos una fecha? Mire, la ST de la primera palabra, la STND, las últimas dos letras son tomadas y colocadas en cada número. Por ejemplo, para first, ST. Para second, ND. Para third, RD. Para fourth, en adelante, TH. ¿Por qué? Porque la palabra termina en TH. ¿Ok? Por eso es que ustedes ven esos pequeños numeritos cuando mencionamos una fecha. ¿Ok? Teacher, una consulta. No sé si me han logrado comprender. ¿Ok? Hoy sí. Perfecto. Ya, yeah, William o quién? Julio, ¿verdad? No, sí. ¿Hay alguna clase de... Se le apagó el micrófono. Tell me, Julio. Hoy sí. Ok, dígame. Es que de rato me está fallando o se me queda la pantalla congelada. Ha de ser alguna actualización que quiera la plataforma, la aplicación de Zoom. Sí, me dice unas letras, pero no alcanzo porque rápido se quita.
Le consultaba que si hay algún tipo de regla que se siga con esa numeración o son simplemente el first lleva ST y así. Sí, ahí no hay regla. Ahí de, para decir primero, segundo, tercero, son las ST, RD y ND. ¿Okay? Buenas noches, teacher. Ya... Hello, René. Good evening. Buenas noches. All right. En este caso, cada inicio de numeración va a ser eso. Por ejemplo, cuando llega 20, va a ser TH. 21, uh-huh. ST. 22, ND. 23, RD. Y ahí 24, TH, y ahí sucesivamente. Llegando a 30, 31, ST al final. 32, ok, y ahí sucesivamente, right? Aunque igual, aquí para las fechas solo llega hasta el 31, right? ST. Yeah. Esto es para que no se diga uno, no, que primero, ¿verdad? Exactly, exactly. Exactly. Para eso es que se colocan esas terminaciones. Ok, cool. Bien, voy a pasar a asistencia, voy a dejar de compartir por un momento y luego continuamos, ¿ok? Give me one second. ¿Cómo puedo hacer? Ok, Abel Ernesto. No sé, le digo que... Ok, cool. Brian Allen. Present. All right, David Ernesto. Present. Ok, nice. Stephanie Michelle. Present. All right. It is Janet. Janet no se pudo conectar, right? Okay. ¿Quién tiene el micrófono encendido? Please, turn it off. Thank you. Jesús Alfaro. No here, right? Okay, Jesus got a lot of time without coming. Jose Edgar. Present. Okay, nice. Jose William. Jose William. Hey, Jose, you go home? Llegó a la casa, ven tráfico. Okay, o se durmió. All right. Cualquiera de las tres. All right, let's continue. Let's see. Julio Alberto. Present. Perfect. Julio César. Present. Okay. Give me one second, one second. Okay, let's continue. Karen Beatriz. Present. Okay, thank you. Luis Gerardo. Present. All right, thank you. Nancy Patricia. Okay, creo que no logró conectarse. Tenía problemas de internet. René Antonio. Present. Okay, thank you, Mr. Ricardo Antonio. All right. Here. Let's move. Rosa Aurelia. Presente. Okay. Rosa Claribel. Presente. All right. Wendy Arely. Wendy Arely. It's not here. Okay. No. Wendy Jamilet. Presente. Okay. Perfect. William Ernesto. Present, teacher. Nice. Erika Elizabeth. Present. All right. And Wilfredo Arevalo. Present, teacher. Okay, nice. Let's continue. Give me one second. We got it here. Bien, entonces, tenemos claro los usos de la preposición on como preposición de tiempo, o hay alguna duda, alguna pregunta con lo que hemos visto hasta ahora. Any question? ¿Algo que no haya quedado del todo claro? ¿No? Ok, perfect. Let's continue.
Ahora vamos a comenzar con los usos de la preposición in. Ok, this is another one, in. ¿Cuándo usamos in? All right. Usamos in para mencionar los años. Ok, it says years. For example, we got in 1992, en 1992, in 2006, en 2006, in 2021, in 2022, okay, etc. For example, I can say, check this out. Teacher, yeah. Una consulta. Ajá. Y, pero si es para los años, ¿por qué en el ejemplo que nos daba anteriormente, donde decía the meeting is, ah, perdón, in le había puesto, es is, perdón, teacher. Toma, Michelle. Okay. Lo bueno es que encontró su error. All right, let's continue. Check this out. Yo puedo decir acá, the English class is in, all right, 2022 or 2022, right? You see? Ah, la clase de inglés es en el 2022, okay? Acá, cuando mencionemos cualquier año, so, entonces vamos a decir in, no on, okay? In. There you go. Another example. To talk about months. Check this out. Cuando mencionamos un mes de manera general, sin mencionar una fecha dentro de ese mes, entonces no decimos on, decimos in. For example, over here, check this out. In December, in June, in October, in February, right? But general, not specific. Let's keep that in mind, okay? For example, I'm gonna say, the module finishes on, I mean, in February, like this. Sin mencionar fecha específica, usamos in. Si ya pongo la fecha en qué va a terminar el módulo, entonces ya no sería in, sería on, ¿ok? The module finishes in February. El módulo termina en febrero. You see? Simplemente mencionar el mes de manera general, sin mencionar nada en específico, ninguna fecha, ¿ok? So that's the way how we use in with months. All right, hasta acá. ¿Tenemos alguna pregunta? Any question? No? Okay, cool. There you go. Mencionenme ustedes una actividad. Hoy sí tengo otra duda. All right, tell me. ¿Y si se combina, por ejemplo, no sé, voy a ir a las fiestas durante 3 años y solo los meses tal, solo va a ser in? Un ejemplo. A ver. Es que lo que quiero saber. Durante 3 años. Es que si me dice durante 3 años, significa que durante 3 años usted va a ir a la fiesta y ya no va a ser in, sino que during, sería durante. Es que lo que yo quiero saber es que si en las oraciones se puede combinar el in y el on. Claro que sí. Sí se puede. Vaya. Lindo para dar ejemplo. Vaya, aquí está uno, mire. Vaya. Se ponerlo acá. I was born on June 18, okay, June 18 in 1992. You see, ahí tenemos on and in. On para ser específico, la fecha dentro del mes, in para mencionar el año. You see?
ah, nací el, y ahí está la fecha y el año. You see? Podemos ponerlo de esa manera. Y ahí estamos combinando on and in. Right? Ok, thank you, teacher. Teacher, yo tengo una duda también. Yeah, tell me, Julio. En el caso, si usted dice que cuando son fechas y meses específicos, lleva in, ¿verdad? No, lleva on. Fecha dentro meses. De meses específicos. Fecha dentro de meses. No. Como meses, no, on. Meses específicos. No, para meses en general, cuando usted solo va a mencionar un mes, ok, sin fecha dentro de ese mes, entonces es in. Ajá. Y digamos sería una fecha, por ejemplo, una oración que mencione un 20 de diciembre, por ponerle un ejemplo. No, es que si dice 20 de diciembre, automáticamente es on, porque está mencionando una fecha dentro del mes. Tal y como lo tenemos acá. Si ve acá, en esta zona, mire, acá le estoy mencionando on, tengo on acá, on, porque acá tengo June 18, 18 de junio. You see? Está mencionando una fecha dentro del mes. Y está el in siempre. All right, yeah. Por ejemplo, Julio, usted puede decir, Julio, I get drunk on December the 24th. Me pongo alegre el 24 de diciembre, right? Es como que me embriago, right? El 24 de diciembre. So, en ese caso, si ve, estoy usando una fecha dentro de un mes. Ahora bien, si yo elimino este 24 de acá, se va, entonces se va este también y se convierte en este. Ajá, esa era mi duda, que si metíamos una fecha dentro de un mes, sí queda como on, ¿verdad? Exactly. Okay. Si solo menciona el mes, es in. Ah, ok. Yeah, all right, sí. Cool. There you go. Bien. Quiero que me mencionen. Menciónenme una actividad que ustedes generalmente suelen hacer que sea remarcable para ustedes durante un mes específico. Sin mencionar fecha dentro de ese mes. Solo una actividad y menciónenme el mes. ¿Ok? Let's do it. Pueden mencionarme alguna celebración que ustedes hagan en un mes específico. Right? No sé, algo más. Una actividad remarcable para ustedes. Pero solo me mencionan el mes, no fecha. Let's do it. Sería como my party, ¿cómo se llama? Beer day in November. Exactly. Okay. Yeah, man. Supongamos que David diga, I get married on December, all right, 24. Ahí usamos fecha específica. Ah, pero si dice, I get married in December. Ah, me caso en diciembre. You see? De manera general, right? Cool. So, in this case, let's do it. Me lo hace saber cuando hayan terminado, por favor. Right, I'm going to eliminate this one. Teacher, y si pongo I have party in June o como mi como... I have a party in June. Yeah, it's correct. Okay. Oh. Y otra duda, ¿cómo se dice 2000, ese 2006 en inglés? 2006. ¿Cómo, teacher? 2006. Qué complicado. No, check this out. Se la voy a poner en el. Es que 1000 es 1000, va, dicho. 1000. Tú, mire, 2006. Like this. 1000 significa 1000. Solo la palabra 1000 significa 1000. Ustedes acá pueden manejar este número primero con cantidades grandes. Por ejemplo, ¿cómo se dice 100? 100.
100. Ajá, por ejemplo, ¿y cómo se dice 100,000? 100,000. Ah, ya, yeah, mi Julio se queda así como que, what? Nada, Julio. Es súper sencillo. Si maneja, mire, le voy a dar una clave. Si maneja los números del 1 al 20 y luego de 10 en 10 a llegar a 100 y luego de 100, aprenderse cómo se dice 100 y aprenderse cómo se dice 1,000 y usted sabe manejar cantidades grandes de números. Lo puede leer sin ningún problema. Y le voy a dar un ejemplo de ello. Va, mire, look. 100 es 100. ¿Ok? O solo la palabra 100 significa 100. 1,000 significa 1,000. ¿Ok? Usted para decir 100 dice 100. ¿All right? Para decir 900, usted usa 900. ¿You see? Para decir 1,000, 1,000. ¿Right? Para decir 10,000, 10,000. Ahora bien, ¿cómo se dice 100? Ah, usted dice, se dice 100, right? Ahora, ¿cómo se dice 100,000? 100,000. You see? Sencillo. All right? Ahora bien, ¿cómo se dice 485,725? Easy, man. Easy. ¿Sabe cómo? Mire. Primero, usted tiene que tomar en cuenta que la que va a leer primero es de acá hacia acá, ¿verdad? Entonces, comenzamos primero con los cienes, luego con los, ok, cienes, luego las palabras de 1,000, ok, luego los otros 100 y luego los números más pequeños. A ver, ¿cómo así? ¿Cómo se dice 4? 4, ok, check this out. Esa es una clave para ustedes para leer estas cantidades altas. Vaya, se dice 4. Ok. Ahora, ¿cómo se dice 100? Solo la palabra 100. Solo la palabra, solo 100. La palabra, ok. 100. Vaya. 400. Aquí ya tenemos 400. Ok. ¿Cómo se dice 1,000? 1,000. All right. Bien, aquí ya tenemos 400,000. Right? Ok. Ahora bien, ¿cómo se dice? Let me see. 85. ¿Cómo se dice? 85. All right. So you see? 85. All right. Now, ¿cómo se dice 700? 700. 700. Ok, 700. ¿Y cómo se dice 25? 25. All right, give me one second. Yeah, I'm going to connect the computer. Ok. 20 or 20. 25. All right, you see? 400,085,725. You see? Check this out. Esta parte acá la vamos a medio modificar. Vamos a poner esto. Let me see. All right. This one la podemos poner acá al final también. 400, all right, 1,085. No, let's leave it like that. 485, okay. Vamos a ponerla acá, 1,000. Acá, y vamos a eliminarla de acá, así. 485,000, check this out. 485,725. 485,725. You see?
Ya, lo habíamos puesto en la palabra mil. Acá tiene que ir. 400, check that out. 485,000, right? 700, 700, 25, 25. Y entonces, dicho, así es como leemos cantidades grandes. Dicho, y de las dos formas es válida, dicho. Yeah, I mean, it's valid. Solo que con esta sí, agarra un poco más de fluidez al momento de decirlo, right? Okay. Yeah, that's the one. 485,000, right? 725. That's the way. Okay. Thank you, teacher. All right. You're welcome. Let's continue. All right. I guess you got your sentences already. William, let's read yours. El otro William no apareció. Okay. Moms. La oración que me estaban haciendo. Oh, sería I have vacation on April. Ah, okay, very good. Thank you. Jose Edgar, read yours. Okay, is my birthday is in January. January. Okay, very good. Your birthday is in January. Thank you, Mr. Brian. My mother's birthday in September. September. ¿Quiere decir mi mamá me visita en septiembre o yo? No, birthday. Mi mamá cumple años en septiembre. Ah, okay. My mother's birthday is in September, right? Sería. Yeah, is in September. Okay. Okay, very good. Right. Thank you, Brian. Now, Abel. My graduation is in next. Okay, my graduation is in December. In December. Okay, very good. Thank you, Abel. Wilfredo, read your example. My birthday is in June. In June. Ah, okay, June. Very good. Thank you, Wilfredo. Rosa Audelia. My baby was born in October. Okay, very good. Thank you. Hey, in October, is that true? ¿Es un ejemplo nada más o es cierto? Sí, es cierto. ¿Qué fecha? No me acuerdo cómo decirlo. El 17. Okay. What year? Last year? ¿El año pasado? Sí, el 17 de 2015, pero no sé cómo decirlo todo. No, ya en ese caso sería Rosa. Okay, my baby's birthday is in. Okay, si solo quiere decir October, right? It's like that. In October, pero si ya queremos mencionar la fecha, ya sería on October 17, 2015. Ajá, es que solo quería decir mi hija nació en octubre. Ajá, ok. Ya, a mí le estaba preguntando fecha, porque mi hijo es del 15. Ah, pues casi igual. Mi hija es del 17. Sí, 17. Ya, a mí, that's cool. All right, nice, Rosa. Julio César, let's read your example. My wife, birthday is in March. Ah, okay. Very good. Thank you. Stephanie Michelle, let's read. I have a party in June. Ah, okay. Very good. Thank you. Julio Alberto. I celebrated Christmas in December. Ah, okay. Very good. Thank you. David.
Yo puse I go to the beach on December. Ah, in December. In. Yes, porque no está mencionando una fecha específica, no puede decir on, ¿ok? Sí, va, al revés era. Ya, yeah, al revés. Okay, cool. There you go. Erika, let's read. My mother's birthday in May. In May. Okay, very good. Thank you, Erika. Gerardo. I was born in the years 1992. Okay. Sí. Acceptable. Aunque podemos decir, ¿verdad? Solo el año, no solo, no, no in the year, solo podemos mencionar la fecha, o sea, el año nada más. Y está correcto. ¿Ok? All right. Very good, Gerardo. Let's see, Wendy Jamilet. I have meeting with my family in this December. Ah, ok, very good. There you go. ¿Quién me falta? Who's missing? Let me see. René, ¿logró hacer la oración? René, are you there? Okay, I think René is not there. All right, Janet? Janet, ¿logró hacer la oración? Yes. All right, read it. I'm meeting my grandfather in May. Okay, very good. I'm meeting my grandfather in May. Perfect. So, let's continue. Entonces, continuemos acá. Check this out. Decades, right? So, in this case, estamos hablando de décadas. In the 60s. En los 60s, right? In the 70s, right? En los 70, in the 90s. So, en los 90s. Entonces, cuando mencionamos décadas, también usamos in, right? So, a eso nos referimos con eso. Y ahí ya es un conglomerado de 10 años, right? So, let's remember that. Entonces, ahí usamos también in. So, let's move. Centuries. ¿Alguien me podría decir qué significa century? Centenario. Centenario. Yeah, centenario. ¿Otra forma? No, aparte de centenario. Yeah. Exactly, siglo. Wendy. Thank you. Yeah, I mean, siglo. Right? That's another one. Right? That's century. What century are we in? ¿En qué siglo estamos? What century are we in? You know. 21. All right, the 21st, right? Or the 21. Okay, very good. So, entonces cuando mencionamos siglos, también usamos in. Seasons. Ah, ¿saben qué significa seasons? Estaciones. Exactly. Cuando mencionamos las estaciones del año, entonces usamos in también, no on. No decimos on winter, decimos in winter, in summer. Okay. Por ejemplo, podemos decir it rains, right? It rains in winter. Llueve en el invierno, right? So in that case, we use in. All right. Cool. Let's continue. All right. So check this out. Partes de un día en general. Parts of a day in general. ¿Qué significa esto? Si recuerdan, usando on, veíamos partes de un día en específico. Aquí ya lo estamos hablando de manera general. Right? In general. How come? ¿Cómo así? Podemos decir in the morning, in the afternoon, in the evening, ¿ok? Pero acá no estamos mencionando el día, así como lo hacíamos usando on, que decíamos
on Monday morning, on Monday afternoon, on Monday evening, on Monday night. Si recuerdan, aquí ya solo podemos decir in the morning, puede ser de cualquier día, right? Estamos hablando en la mañana, pero no mencionamos día, por eso es general. In the afternoon, en la tarde. In the evening, en la tarde-noche. Pero no podemos decir in the night. Recuerden eso. In the night is not possible, okay? Just write down that part, okay? Que no podemos decir in the night. Okay, cool. Bien, hasta acá. ¿Tenemos alguna pregunta? Any question? Any doubt? No? Okay, cool. Perfect. Let's continue. All right, acá tenemos parte de lo que aparece en el manual. Tenemos in, por ejemplo, in May, cuando mencionamos un mes en general, right? In 2018 or 2018. Ah, en 2018, cuando mencionamos in para un año específico, right? In the summer, ah, cuando usamos in para mencionar las estaciones del año. In the morning, ah, cuando usamos in para mencionar parte de un día de manera general. Right. Esos son los ejemplos que aparecen en el manual. All right. No sé si están tomando nota, tomaron un screenshot. Can I move on? ¿Puedo pasarlo? Yeah. Perfect. Let's continue. Ahora bien, vamos a ver la última preposición. In this case is at. At es la última preposición, right? Y aquí completamos las tres más usadas o las más esenciales. At, on, and in. Okay? So, let's put it. ¿Cuándo usamos at como preposición de tiempo? Ah, usamos at para mencionar una hora específica en la que se desarrolla una actividad. Ah, ¿se acuerdan las preguntas de ayer? ¿Con what time? Ah, entonces acá está el uso. Por eso colocamos at. Okay? So we can say at 7 p.m., at 7 a.m., at 8 p.m., right? At 12 p.m. or any other time, right? So we use at. There you go. Let's continue. Holiday periods. Ah, periodos vacacionales o periodos festivos. Entonces también usamos at. Por ejemplo, Christmas. At Christmas. Podemos decir, right? At Christmas. En Navidad. At Easter. ¿Qué significa Easter? Ah, por cierto, que está próximo. Ya en un par de semanas. Easter. ¿Semana Santa? No, after Hollywood, después de Semana Santa. When there is a little rabbit, like the symbol of that period. Un pequeño conejito es el símbolo. Pascua. Pascua. Exactly. Pascua. Exactly. Easter. That's what it means. Pascua. There you go. All right. Y acá, si ven. Ajá, David, tell me. Este, nos había dicho que era in para Christmas. Exactly. Y acá y at podemos también. Usar, podemos usar at para también. Mencionarlo de manera específica. Yes. Okay. Yeah. Cool. Now, at night. Ahora bien, ¿por qué no usamos in allá con la palabra night? Porque acá lo usamos. You see? Decimos at night. No decimos in the night. Okay? Just keep that on mind. Siempre recuerden eso. Es at night. No, in the night. So we got it that way, right? At the weekend. Okay? En el fin de semana. At the weekend. Right? No decimos in the weekend. It's at the weekend, por lo general. Right? And then we got at midnight, at noon, a medianoche, okay, al mediodía. Teacher. Todas esas van con at, ¿ya? Pero hay una oración que utilizamos como on weekend.
Ya, yeah, on, podemos usarla también, on. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acuérdese que weekend representado por sábado y domingo. ¿Y cuál es la preposición que usamos para mencionar los días de la semana? On. Ajá, right? Ajá. Decimos, se puede on o at the weekend. Exactly. La okay. diferencia de estos es que, vaya, check this out. At the weekend, por lo general, es cuando usted menciona una actividad nada más que va a ser en un fin de semana. That's it. Algo específico. ¿Ok? Y ya, por lo general, si usted está haciendo una acción repetida cada fin de semana, ah, ya ahí es on. Por decir un ejemplo, voy a una boda este fin de semana. Ajá. Voy a utilizar at the weekend. At the weekend, exactly. Right? Okay. Y ya on es para una acción repetida. Por ejemplo, si visita a su familia los fines de semana, ah, entonces usted va a decir, I visit my family on weekends. All right? That's the way. Okay. Perfect. Let's continue. With meals. Ah, con las comidas. So, decimos, at lunchtime. Ah, en el almuerzo. At dinner time. Ah, en la cena. At breakfast time. Ah, en el almuerzo. You see? So, en este caso, cuando hacemos una actividad mientras tenemos las comidas principales, podemos usar at. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo, William Ernesto called me when I was at lunchtime. Ah, William Ernesto me llamó cuando estaba en mi hora de almuerzo. Exacto, en mi hora de almuerzo. Entonces, ahí no usamos in ni on, sino at. Ok. There you go. All right. So this is pretty much what we got about the uses of at. Now we're going to have the part that appears on the manual. Ok. At. It says at 2:30. Right. A las 2:30. Ah, estamos representando qué? Hora. Right. At noon. Ah, estamos representando parte de un día. Ok. At night. Parte de un día, right? Pero de manera específica. Ya recordamos que no podemos decir at the evening, at the afternoon. Solamente se dice at night, right? That's it. And then at midnight. Ah, para mencionar igual parte de un día. Pero acá es at midnight, it's like a la medianoche. Okay? No decimos in the midnight, on the midnight, sino at midnight. Okay? At midnight. Cool. Let's continue. So now let's go to work in the manual. Ahora bien, vamos a ver algunas actividades en el manual. Let's go straight there. So we got them in here. Okay, cool. What are we gonna do here? Check this out. Tenemos on, in, and at. Estos pequeños prompts acá son los que les acabo de mostrar en la presentación. Okay, cool. Check this out. ¿Qué vamos a hacer con esto? Va, miren. Vamos a tener 10 minutos para hacer esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de manera como hemos trabajado antes, en los breakout rooms. Miren, acá tienen ustedes un texto. ¿Ok? Este texto está con palabras y días específicos, horas específicas, en las cuales ustedes tienen que llenarlos con in, on y at, donde crean que va más apropiado. ¿Ok? Cool. Vamos a llenar ese pequeño párrafo, por así decirlo, que tenemos ahí, que es un email, de hecho. ¿Right? Luego, después de llenar esa parte, vamos a ver el next para acá. ¿Alright? ¿Qué vamos a hacer acá? Nos vamos a ir a trabajar en parejas. Por lo tanto, acá, si René trabaja con Janet, ¿alright? Acá quiero que René me escriba por lo menos, vamos a poner 3 ejemplos. No vamos a llenarlo todo, right? Escríbame 3 actividades que su compañero hace en fechas específicas o en fechas generales, usando in, on y at. Por eso 3, una de cada uno, ¿ok? Una de cada uno, usando in, on and at. 3 oraciones, from here, de su compañero. Luego su compañero
Igual, lo mismo. Tres oraciones suyas over here. ¿Ok? Cool. ¿Alguna pregunta? ¿Con lo que van a hacer? No? No. Ok, cool. Let's go to work. Give me one second. I'm gonna stop the sharing part and let's go to the breakout rooms. Ah, genial. Ahora vemos 16. Estamos en parejas. Man, ¿por qué faltaron tantos? Okay, let's go to work. All right, open up, all right, the breakout rooms and let's go to work. Denle a aceptar ahí, tenemos 10 minutos para esto. Okay, let's go. José William, Abel, aceptemos a Abel ahí esa parte. All right, let's do it. Thank you. Pero que ha dicho. De ahí sigue new products, the company. Donde dice it starts. Una hora específica. Ahí sí es at, porque después de 6:30 está el punto y empieza otra vez. Entonces sí es at. Sí. Luego dice I work. I. Me, en la parte donde dice but I can meet you. En la reunión. Hey, José, in your classmate, what happened? ¿Qué pasó con su compañero? Para mi compañero. Hey, what's wrong? No, lo voy a unir a otro mejor. Sí, porque... Ay, claro. Yo esperando para ver qué es lo que me pasa. Yeah, man, it's true, that's true. No, lo voy a mover a otro, no se preocupe. That was funny. Okay. Let's join there. Okay. Ahí en el espacio donde dice at 6. ¿Qué es? 6 on the corner. Ahí es donde tiene el espacio. Y usted lo va anotando o tiene donde. No, 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 esto lo voy anotando las preposiciones. Ah, ok. Sí, ahí es. ¿Dónde tiene espacio? ¿Dónde está la hora o dónde? Sí. ¿Cómo sería con on? Dígame. La primera. Sí. Sería I go, este. ¿Qué vacaciones? ¿De vacaciones? Ajá. Pero ¿cómo lo va a poner? Por ejemplo, con yo ahorita con on, yo he puesto que digo, I visit my family on Sunday. On Sunday. Voy a poner así entonces, I visit. Usted puede poner, o sea, yo estoy poniendo esa ahorita, pero usted puede poner I go to the park. Hello, you finish? No, he empezado, teacher. No. Why not, mister? Why not? No. ¿Por qué? ¿Y que no tenemos el manual, Wilfredo? No, yo no lo tengo ahorita. ¿No tenemos el manual? Ahorita sí. No lo tengo. Claro, me quedo. Hombre, me verán listo. Vaya, les voy a poner esa parte, le tomo en captura para que lo hagan. ¿Sí? Yo le he sacado copias, dice, pero estoy formulando las preguntas que para hacerle a él, no sé si. Oh.
Vamos a rellenar estos espacios acá, ¿okay? Y luego lo que vamos a hacer acá es que Wilfredo, usted en esta zona acá me va a escribir, me va a escribir acá tres actividades que Brian hace usando in, usando on y usando at, dependiendo del lo que él le diga, ¿ok? Pero él le tiene que mencionar las actividades y luego usted se las va a mencionar a él, ¿ok? Vale, entonces primero voy a hacer mis actividades y se las voy a decir a él para que después él me las diga a mí. Sí, like, hurry up, ¿ok? Apurémonos un poco. Brian, ¿le tomó captura esta parte? Sí, ya. Ya le tomé. Ok, perfect. All right, let's go to work. Entonces vamos a hacer eso, ¿ok? Bien. Ya las termino. Hello, ladies. Do you finish? I mean, ladies. Ah, sí, está Julio. ¿Qué pasa, Julio? Teacher, ¿se graduó? ¿Cómo se dice? ¿Se graduó? Ajá. Léamela en español, por favor. Mi hermana se graduó en noviembre. Ah, my sister graduated. Se escribe graduated. Graduated. Ajá, la idea es, se lo voy a anotar en el chat. Ajá, no creo que ya lo graduaste así, ¿verdad? Con ED, con TED al final, TED, pues sí, graduated. Sí, sí, sí. All right. En noviembre dijo. In November, ¿verdad? In November, si lo vamos a hacer de manera general, sí. Sí, porque no. Así lo vamos a poner. Ok, cool. ¿Pero es la hermana de Wendy? Hola, ¿esa es su hermana o hermana de Wendy? Pues yo entendí que ahora son cosas de nosotros, ¿verdad? O de la compañía. No, Julio, vaya, usted le va a mencionar tres oraciones, una usando in, una usando on y una at, y Wendy las va a anotar, las suyas, y usted va a anotar las de ellas. At sería... Ahí tenemos las opciones. Tiene las opciones de cuando se utiliza at, inclusive para mencionar una obra en la que usted hace algo. Ahí ya usamos at. No, voy a cambiarla. Solo una me faltó. All right, let's hurry up. Let's hurry up. Desayunar es breakfast. Yes. Okay. I go to. War. I go to war. Ajá. At 7 a.m. Es la segunda. Ajá. Ya la notaste, te doy la otra. Sí. Espera. También es teacher, preguntémosle. Coming. ¿Finish? ¿Terminaron? Teacher, tenemos una duda, pero primero tengo una duda yo, persona. Esa es una subduda dentro de la duda. Ok, tell me. Vaya, es que vaya, si pongo I celebrate my birthday on June 10, ahí sí está bien, ¿verdad? Yes, y tiene 10 con TH, ¿cierto? Ajá, TH. Yes, that's correct. Está correcto. Y si me refiero a tres días en la semana, digamos, I go to work on Sunday, Wednesday, and Friday, estaría así bien. Yes, man, it's okay. Okay. Yes, no problem. Born era nacer, ¿o yo nací?
Listen. Oh, algo con la oración que acaba de mencionarme anteriormente. Ajá. Si usted es una acción que la hace todas las semanas, esos días, los tres días me los va a poner con S. Mondays, Wednesdays, Fridays. Ok. Cool. ¿Cuál era su otra pregunta, Julio? Born era de nativa. Born, yo nací en el año. Sí, se puede decir I born o I was born. I was. De cero, está. Exacto. Ah, ok. Eso es lo que han pasado ahí. Was. Ajá, en pasado. Yeah. Okay. All right, pretty cool. Bien, faltan prácticamente tres minutos para culminar con la clase, así que si ya terminamos, okay. Let's go back, ok? Vámonos a la sesión principal entonces. Ok. Let's go. Ahí solo siete me volvieron. Ah, no, ya están uniéndose. Yes. Una duda. Cuando no le hablamos. ¿Es válido una pregunta para decir, por ejemplo, I have my vacation on December? ¿Se puede mencionar el May? Solo que ahí no es pregunta. Así como me la he leído ahorita, no es pregunta, güey. No. Una de las oraciones, de los que íbamos a escribir, de la información, con un. Repítalo otra vez. Por ejemplo, si yo quiero decir que yo visito, I have my vacation on December. Tiene que mencionar una fecha. Tiene que mencionar una fecha dentro del mes de diciembre porque dice on. On es cuando tenemos una fecha dentro del mes. Si lo va a decir de manera general, entonces es in. En este caso, I have on my vacation, pero se puede utilizar la palabra my. Esa es la misma. Es algo personal, suyo. No hay problema. Okay. Yeah. Entonces aquí es, I have my vacation on December 24. Ah, ok, yes. Okay. Exactly. Very good. ¿Qué otra tiene? Let's read. Aprovechando. Está bien. I visit my family in August. In August, good. And the next one? ¿Y la última? Y bueno, I go sleep. Oh, perdón. Le estoy mencionando la del compañero. Dale tú. A mí. Estoy mencionando la de David. No, ahorita le digo las millas. Okay, es que yo anoté las mías y las de él también. Ay, me las estaba tomando como personal, men. Por lo menos lo hubiera dicho. Right? Ajá, sí, no, es que las tengo como he también, pero okay. en el caso de David, él me puso que, por ejemplo, he visit your family in August. No, en ese caso ya no es your family, sino his family. Ah, his family. Familia de él. Familia de él, right? His family. Okay. Y ahí me puso como at, me puso he plays video games at 10 p.m. Ah, okay, very good. Y entonces entonces por eso fue que la que me dio él, me había puesto how my vacation in December. Entonces solo quedó el 24, había hecho falta nada más. Ajá. Entonces ahora, si es tercera persona, le va a decir he has his vacation on December 24. Exactly. Esas son las de Davis. Vaya, hagamos que David diga las suyas. Yes, man. Yeah. All right, okay. David. Yo creí que íbamos a quedar ya. No, sí, con usted vamos a cerrar, no se preocupe. Right. Ok, ahorita van las de él, entonces. All right, go for it. Sería he visit his family on Sunday afternoon. Ajá. Good. Uh-huh. Y esta está complicada porque me dijo my father, pero entonces sería que he father.
Exactly. No, ya, ya ve que no se complica. His father. His father is in December. No, espérame. Porque ahí me está diciendo su padre es en diciembre. Eso falta el birthday. His father's birthday. Is in December, ¿cierto? Exactly. Ya me estaba comiendo la palabra. Yeah, man. Okay, good. Y ahí la otra sería, he go sleep at 11 p.m. Okay, he goes to sleep at 11 p.m. Okay, very good. There you go. Bien, por motivos de tiempo, mañana, los que me han quedado pendientes, mañana me van a leer esas oraciones. Mañana es sábado. Ella estaba emocionada, man. Ya, ok. Y el lunes. Y el cuerpo lo sabe. Exacto. Teacher, y el lunes asueto también. Asueto, porque va a ser asueto. Es 14. Asueto, dice. Es cuando más se trabaja, man. No me acordaba, no me acordaba. Gracias por acordarme, don. Neither, ya, yeah, no es true, it's true. Febrero. Me salvó la vida. Es cuando más se trabaja. Me salvó la vida, ya no me acordaba. Exactly. Ya alboroté el panal, teacher, lo siento. Sorry. Better for you to remember, man. Es mejor que recuerde. Okay, good. Lo vamos a leer el lunes, ya que el lunes vamos a hacer un general feedback de los cuatro temas principales que hemos visto durante la semana, right? Y vamos a dar por culminada la semana 3, ya para entrar a la última, okay? Cool. Now, what are we gonna do in this case? Check this out. Solo vamos a resolver esto, estas tres cositas acá, y nos vamos, okay? Dice, hello, Fátima. Are you busy? ¿Y acá qué tenemos? On what? Exactly, exactly. On Monday afternoon, porque estamos mencionando un día, right? On. Very good. Do you know about the new product that the company launches? There is a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts? At. Very good. At. Porque es una hora. Exactly. At 6:30. I work until 5:45, but I can meet you. At, otra vez. Exactly, at 6 on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There is another presentation, but it will be... In. On and in. In March. In. Okay. On Sunday, all right, in March on Sunday, and I can't that day. Perfect, people. Very good. Significa que sí aprendimos bastante bien cómo vamos a poner, okay, en este tipo de situaciones, right? All right, perfect. Bien, entonces solo voy a pasar asistencia si no tenemos ningún inconveniente o alguna duda, all right, y con eso terminaríamos. Que me voy a sacar. Okay. All right, Abel Ernesto. Abel Ernesto, no here, right? You make me as happy. No, it's my wife. Your job well fucking done. You're all on our own journeys. No doubts. Why should you drive a tank on hers? Alan. Present. Good. Let's see, David Ernesto. Present. Okay, perfect. Stephanie Michelle. Present. Okay, Iris Janet. Present. Okay, good. Jesús Alfaro is not here. José Edgar. Present. Okay, José William. Present. Okay, thank you. Julio Alberto. Present. Dentro. Julio César. Present. Okay. Karen Beatriz.
Karen, are you there? Where is Karen? Damn, she's good. All right, she's gone. Okay, good. Let's see. Luis Gerardo? Present. Okay, good. Nancy Patricia, she's not here, right? Let's see. René Antonio? Present. All right, René. Ya que Nancy le tocaban los 10 minutos de feedback, pero no está ella, me voy a quedar con usted, ¿ok? Ok, perfecto. With me, cool. Ricardo Antonio is not here. Rosa Udelia. Presente. Ok, excellent. Rosa Claribel. Rosa Claribel. All right, she left. Ok. Wendy Arely. All right, she's not here. Wendy Jamilet. Present. Okay, thank you. William Ernesto. Present, teacher. Excellent. Erika Elizabeth. Presente. Cool. And Wilfredo Arevalo. Present, teacher. Okay, perfect. Bien, entonces vamos a quedar así, de esa manera. El próximo lunes vamos a hacer un general review. Así que los espero a las 8 en punto, ¿ok? Have a wonderful weekend. Cuídense, tengan un buen fin de semana. Bye bye. Right? See you. Good night, teacher. Thank you. Good night. Good night, teacher. Tienen de hacer la tarea o en la plataforma, please. Okay, okay. Right, let's do it. Okay. Okay. Bye bye. Okay, cool, René. Bien, entonces vamos a tener 10, son las 10 con 8, vamos a tener 10 minutos de feedback o retroalimentación. Estos 10 minutos sirven para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a esta clase o clases anteriores, right? O si hay algo que usted tenga dudas en cuanto al desarrollo de la plataforma, igual, right? Cool, mister. No sé si tiene alguna pregunta, preguntas. This is the time for you. Pues, en cuanto al on, at, y pues, me ha quedado claro día, hora y mes. Ajá, ¿verdad? Perfecto. Ahora, una pregunta. Formular la redundancia. Una pregunta. ¿Podría ser, por ejemplo, I play soccer at 6 p.m.? Esa sería una oración positiva, René. Una pregunta ya consta de otras estructuras. Léame lo que dijo usted. I play soccer. Ajá. At 6 p.m. Ok. Vaya. Usted quiso poner juego fútbol a las 6 p.m., ¿cierto? Sí. Entonces sería así, mire. Do I play soccer at 6 p.m.? ¿Juego fútbol a las 6 p.m.? Esa es una yes, no question. Yes, you do. No, you don't. Sí, sí juegas. No, no juegas. Ahora, si lo quiere hacer como una information question, una pregunta informativa, la que hemos estado practicando anteriormente, podría decir, mire, what time do you, vamos a ponerle do you, what time do you play soccer? La pregunta. I play soccer at, mire, 6 p.m. Aquí no va en la pregunta, sino en la respuesta, la hora. En la respuesta. Exactly. Pero si ya usa otras WH word, como por ejemplo, where, que significa dónde, sí puede mencionar la hora en la pregunta. Por ejemplo, where do you play soccer at 6 p.m.? ¿Sí? ¿Dónde juegas fútbol a las 6 p.m.? Entonces la respuesta sería, I play soccer at 6 p.m. in the stadium. En el estadio. Exactly. ¿Y sí? Entonces en, en esa forma sí. Así sí podemos formular las preguntas, ¿ok? Pero ya tiene que llevar do o does si es en tercera persona.
Eso, ajá, eso es lo que me hizo falta relacionar en tercera persona, que el do o el das. Ah, en das este es caso, más que todo para she or he. Sí, ajá, ajá, she or he. Exacto. Ella vuelve. Ajá. Correcto. Yes. Sí, okay. Eso siempre sí van en preguntas. Ah, ok, perfecto. Ajá. Ahora bien, ¿por qué siempre, teacher, se va a utilizar el in? Según el ejemplo que usted puso, en mes, año, estación. Ajá, para décadas y siglos. Ajá, para décadas y siglos. Es básicamente, vaya, mire, porque básicamente in, on, and at son las tres preposiciones principales, ¿ok? En el idioma inglés. Y según la regla gramatical ya está definido que esas son sus funciones como preposición de tiempo, ¿ok? Indicar en qué tiempo se realizan esas actividades, que por lo general cuando se refiere a un año es un año específico, puede mencionar cualquier año en específico. Cuando se refiere a un mes es un mes, digamos, dentro de los 12 meses es un mes específico, pero sin fecha dentro de ese mes. ¿Ok? Entonces, ya son reglas establecidas, okay, que están. ¿Qué es la única tarea que nosotros tenemos que hacer o tener en cuenta? Es tratar de memorizar esas reglas. ¿Ok? ¿Qué uso in? Ah, uso in con los años, uso in para mencionar las estaciones. Este. All right? Uso on para mencionar los días de la semana. ¿Ok? Entonces, a través de la práctica, eso se va dando de a poco, right? De manera un tanto fluida y natural. Ya. Yeah. Entonces, eso sí, ya, ya es, ya perfecto. Es, ya, yeah, ya es entonces así, de manera, all right, ya establecida, que hay reglas. Uh-huh. Ok, perfecto. Bueno, all de right. La clase, pues, y bueno, de la que miraba ayer, el what time. ¿Verdad? Que ese sí me quedó claro a la hora de hacer la pregunta. Ajá. Y la respuesta. Claro, ajá. What time do you play soccer? What time do you have lunch? ¿A qué horas almuerzo? Exactly. Ajá, y yo lo que siempre había como por dejado ir era el siempre en la hora, el at. Ajá. Pero de ahí, pues, estamos bien, teacher. Ah, perfecto. Sí, recordemos que siempre ese at es por lo mismo que acabamos de ver de la preposición, right? Mm-hmm. Por eso, ahí es okay. Por eso es que se usa. Y sí, curiosamente, esas mismas tres preposiciones las vamos a ver más adelante, pero ya no como preposiciones de tiempo, sino como preposiciones del lugar, que tienen otras funciones muy diferentes. Las mismas tres. Igual. Las mismas tres. In, on, and at. Pero ya no son para referirse a un tiempo determinado, sino un lugar, right? Y siempre se escribe igual. Siempre se escriben igual, exactly, right? Entonces, pero eso lo vamos a ver probablemente la otra semana, entonces ya con una serie de ejemplos y todo para que no se confundan. Ahorita mejor ni lo toco porque malo que voy a crear una gran confusión en usted. Apenas vamos entendiendo esto. Exactly, exactly. Así que no, right, no lo vamos a usar. Ok, teacher. Bueno, pues eso era la única duda que yo tenía. Ajá, ok. Sí. All right, entonces con lo demás todo, estamos normal, sí, right? Sí, estamos bien. Sí, y de memorizarse siempre las what, where, when. Exactly, we, las W who, words. Who. Okay. Ajá. Yeah, I mean, sí. Those ones. Sí, sí, teacher, la verdad es que sí. Solo esa inquietud había. Y bueno, terminar lo de las tareas para exacto, hasta la tarea 15, sí. Sí, tarea correcto. 15, correcto. Que llegaríamos okay. El lunes. Ya, yeah. Perfecto. Okay, perfecto. Entonces, bien, si no hay nada más entonces que agregar, René, espero tenga un excelente fin de semana. Entonces, y nos vemos el lunes, ¿ok? Sí, gracias igual, teacher. All right. Good night. Okay, good night.